Buenos días, muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este viernes ya primero de septiembre del 2017, septiembre, mes de la patria, obviamente, pues habrá mucho que ver. Este mes se juntan, primeramente lo que se refiere a la historia de nuestros símbolos patrios, de nuestros héroes, pero también pues, hoy se abre ya la política, las reglas, el CEPAG, el INE, todas las instituciones el día de hoy pues empiezan a dar a conocer lo que pueden y no pueden hacer los candidatos o posibles candidatos, los eventos de campaña, los anticipados van a estar siendo muy vigilados, pero es cosa que iremos manejando poco a poco. Por lo pronto, saludo a toda la gente que nos ve aquí en Tamazunchale y la región. Tambas TV, como siempre, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestros estudios ubicados aquí en Morelos, número 6 del barrio del Carmen, en Tamazunchale, San Luis Potosí. Muy contentos, sobre todo, pues dándole gracias a Dios por estas mañanas, ahora sí que frescas, la lluvia sigue, no cabe duda que la gente del campo será beneficiada pues grandemente, porque el agua, pues como dice el eslogan, el agua siempre será vida. Pues buenos días, mi Tavo Castillo, me da gusto saludarte esta mañana, ¿cómo estás? Y también a nuestro amigo Efrén Méndez Aguilar, que anda por ahí realizando algunas acciones propias de situaciones muy personales que tiene, pero desde aquí un saludo al que la línea no hay línea, mi Tavo Castillo, buenos días. Buenos días, Jaime, fíjate que muy contentos, porque bien dices, estamos ya arrancando lo que se llama el mes de la patria, un mes con tradición histórica, porque pues, de entrada vemos ya esta escenografía aquí, patriótica 100%, como siempre ocurre con Tamasvisión, que independientemente de factores que inciden en una empresa de comunicación, está el orgullo de ser mexicanos, de pertenecer, de tener un sentido de identidad, y creo que ese es el mensaje que debemos cultivar en este mes. Añoramos otros tiempos cuando, por ejemplo, el día primero pues era la gran danza de los millones, la fiesta donde el monarca en turno, el presidente de la República, llegaba a hablar de los logros y de una serie de confabulaciones que ya hasta nos cansaban. Y nos gustaba eso porque nos daban libre el día, descansábamos, era día feriado, y pues la gente ponían los altavoces ahí en el jardín para que se diera uno cuenta de los logros y qué tanto estábamos avanzando. Y parece que después de algunas administraciones para acá, pues ya ahora ese evento que era muy patriótico y muy aplaudido, pues se ha conformado nada más en una especie de obligación, donde envían su documento, hacen una comilona por allá con sus más cercanos, e incluso hay invitados de otros países, y posteriormente se analiza o se deja ahí a que la gente, el que está interesado, le busque. Pero esto también abre el espacio para que luego lleguen las autoridades menores, como el gobernador, como los diputados, e incluso los presidentes municipales, pues también cumplan con ese compromiso de rendir cuentas al pueblo, que finalmente es el objetivo y es el principio de la democracia. Y qué bueno que tocas ese tema, Jaime, de la que arranca y que el CEPAC y que el INE y todas esas cosas que han inventado, porque se supone que estamos apostando a la apertura democrática, no a la anarquía, pero tampoco al autoritarismo. Entonces estaba viendo cómo quieren que en esos dos últimos meses de aquí a diciembre se avienten no sé cuántos millones de spots para promover de acuerdo a lo reglamentado por ellos. Entonces a chaleco vamos a estar viendo propuestas de candidatos y de propuestas políticas en toda la barra de programación de la televisión nacional y los medios de comunicación. En particular ha llamado la atención que va a estar el Mundial de Fútbol, y pues ahí entre los goles y no, se van a meter algunos candidatos para estar apoyando un partido, no sé cómo va a resolver ese asunto.
El caso es que sí, todavía estamos viviendo muchas contradicciones y no podemos decir que sea un proyecto nuevo, que apenas va aprendiendo esto, porque ya tiene años de estar funcionando esta estructura que en un momento fue reconocida a nivel internacional, pero pues siempre con el manoseo de otros actores políticos que nada tienen que ver con la apertura democrática, pues ahí las cosas ya quedan para mejores tiempos. Pero ese no es el asunto. El asunto es que ya vimos bien arregladito el Palacio Nacional, nuestro monumento histórico por excelencia. Hay un poquito con reciclados y con lo que se pueda decir, pero finalmente pues ahí Yurani le echó los kilos, mandó a su equipo de trabajo, que reconocimiento a esa gente que hace la obra negra de la administración, y recompusieron algunos de los adornos que luego se utilizan y pues luce más o menos nuestro Palacio Municipal. Y pues el llamado a todas las familias, independientemente de sus filiaciones políticas, incluso hasta de sus creencias religiosas, pues arreglen cuando menos una banderita que pongan allí en su hogar, porque, o en sus negocios, porque finalmente lo último que tenemos y que debemos perder es nuestro sentido de pertenencia y nuestro origen en cuanto a la herencia ancestral que tenemos como mexicanos. Creo que esta temporada es importante para analizar varios aspectos: el concepto de libertad, el concepto de la apertura democrática, y ya de pasadita pues revalorar qué cosa tenemos y qué podemos hacer. Creo que ahora sí se pusieron a tiempo las pilas ahí en la presidencia municipal, bien lo dice, estaba con Yurani al frente y obviamente con el equipo que trabaja. Y qué bueno, ahora sí es válido que la fachada del Palacio Municipal se le haya metido mano, que se le adorne, porque son, pues precisamente es una imagen que va a recorrer. Exacto. Que va a recorrer la República Mexicana y el Estado, porque tenemos la fortuna de estar visitando varios municipios, varias presidencias municipales, y Tamazunchale con estas acciones obviamente está un poquito recargado, pero peor es nada, o peor es ver pendones ahí anunciando fiestas de otro tipo, pero no precisamente pues los símbolos patrios que son muy reconocidos a nivel internacional. Un aplauso y un reconocimiento a la gente del ayuntamiento. Estaremos por ahí filmando por la mañana y por las noches para que la gente que nos hace el favor de seguirnos y la que están en otros municipios pueda admirar, si no puede venir acá a Tamazunchale, pueda admirar la manera en que los tamazunchalenses y sus autoridades le dan un toque especial a su palacio, lo que es el único, casi el único símbolo, que es el monumento histórico de este hermoso municipio de Tamazunchale. Pero también hay que reconocer el trabajo que se realiza en otros lares huastecos, como en el caso de San Martín Chalchicuautla. El pasado 28 obviamente se llevó el festejo de los adultos mayores. El INAPAN a nivel estatal convocó a los 58 municipios para que participaran en el famoso certamen de la reina del INAPAN. Participan todos los municipios y en este caso pues le tocó la fortuna obviamente a San Martín Chalchicuautla de ser pues electo como su reina, como la reina del INAPAN a nivel estatal, en la figura de la señora Aurora González. Aurora González es un personaje en San Martín Chalchicuautla, pues que es polifacética. Por la noche en mi prensa informativa lo iremos cantar, vamos canta, a dar un baile, a cantar, recita. Y sobre todo, pues es un traje que llevó ahí. Uh-huh. No cabe duda que nosotros pensábamos que el traje era de Luis Cano, pero ya platicando a fondo con Aurora y con las gentes de INAPAN, dicen que fue bordado precisamente por las mujeres, las artesanas ahí de San Martín. Y finalmente creo que fue un factor mucho, muy importante el vestuario que llevó la representante del INAPAN de San Martín, porque pues lució muchísimo. Nos comentan que el mismo gobernador del estado y su esposa tuvo bien ir en una ceremonia especial a coronarla como reina estatal del INAPAM. Qué bueno que un pueblo huasteco como San Martín, en su participación, pudo lograr pues este entorchado, porque se dice fácil, pero ya estando ahí compitiendo con los 58 municipios, mi Tavo,
no es cosa fácil. Un reconocimiento para la presidenta del DIF, para la presidenta del INAPAM y sobre todo pues, para el presidente municipal de Adelaido Crispín, quien seguramente pues, aportó lo necesario para que esta señora Aurora y su equipo pudieran estar ahí en San Martín representándolos de la mejor manera hasta llegar a ser electa como reina estatal del INAPAM. Sí, Jaime, mira, estos son logros que no son casuales. Me decían que el presidente municipal de San Martín estuvo muy pendiente del evento, desde los traslados, incluso hablando y posteriormente yendo directamente al evento, estando presente ahí. Renunció a andar recibiendo porras ahí en su municipio para acompañar al contingente del INAPAM que estuvo en Charcas, que estuvo en ese evento. Y aunque dicen que pues no saben, no se explican cómo ganó Aurorita, porque dice que fue como el monje loco, no, no supo ni nada, no hubo ni reglas ni nada que evaluaran. Parece ser que fue una decisión ya de turismo, de alguna instancia, ¿no? No hubo ni jueces ni nada de ese asunto, ¿no? Entonces, esto no le quita ningún mérito al trabajo que ha hecho Aurorita, que pues, es un personaje, fue hasta presidenta municipal de San Martín, ella, es todo un personaje. Nosotros la vimos aquí en los juegos del INAPAM, aquí estuvo, platiqué con ella, estaba bien fastidiada ya porque pues, ya eran como las 5 de la tarde y apenas le estaban dando los diplomas a los achichincles ahí del maestro de ceremonias y ellos todavía nada. Me dijo, yo creo que me voy a ir, Octavio. Le digo, pues yo ya hace rato. Ya fui, regresé, ya me voy otra vez. Bueno, resulta que eso es lo que puede esperarse cuando se involucran autoridades, se involucra la gente y se toma en cuenta un sector que está muy necesitado de apoyos, de estímulos y creo que pues es una excelente representación. Aquí por parte de Tamazunchale hubo personajes que cualquiera de ellos hubiera dado la cara. Teníamos el caso de Goyita, de la Quintachilla, que compitió en el local, la de Chapulhuacanito, la señora Chapulhuacanito, excelente. Y le tocó ir a ese evento a doña Elia. Doña Elia estuvo presente, creo que hizo un papel muy digno, pero finalmente alguien tiene que ganar. Y para fortuna de nosotros nos gana alguien de la Huasteca y en particular una amiga que a quien reconocemos y mira aquí hay muertos que no hacen ruido pero y estamos contentos. Aurorita es un personaje que pues, yo creo que el que no la conoce no es de por aquí de esta región y nos da gusto compartir esta emoción y esa alegría con los adultos mayores, Jaime. Bueno, pues el día de ayer precisamente este evento ya se celebró en San Martín y ahí nuevamente la autoridad municipal encabezada por la presidenta del DIF, la señora Rafaela, pues tuvo el gusto y el placer de coronar a las princesas y a la reina del INAPAM de San Martín, que ya ahora no tan solo es reina de San Martín, sino que es la reina estatal del INAPAM, que tendrá que ir a los eventos que el Estado lo requiera. Uh-huh. Y nos comentan que el gobernador Juan Manuel Carreras, que pues es un mandatario estatal, que se ha significado por estar muchas veces acá en la Huasteca, por darle preferencia, por llamarlo así, quizás le guste, yo creo que la Huasteca siempre será la hermosura de su verde, sus ríos, sus cascadas, sus centros turísticos que atraen a los gobernantes. Y él de manera personal nos platica a Aurora que tuvo pues un buen tiempo dialogando con ella, felicitándola y exhortándola para hacer un papel digno y decoroso en actos que vendrán posteriormente para representar al INAPAM. Aquí tenemos a Aurora con su familia, con sus nietos, su hijo, y mucha gente buscó la fotografía ahí con Aurora y la señora Rafaela, que vemos en pantalla, y la tesorera municipal, muy presentes en este evento, llevando las coronas, los cetros y todo lo que conlleva
un evento de coronación muy bien atendido y muy bien realizado. Sí, Jaime, mira, pues se ve, empezando por el traje que lleva, ¿no? El vestido, muy cuidado en los detalles, el colorido propio de la Huasteca, sobre todo de los Tenec, ¿no? Porque aquí pues sabemos nosotros que hubo varias culturas, estuvo la náhuatl hasta la otomí, pero esta es un símbolo muy importante porque es necesario difundir estas imágenes debido a que esta cultura es de las que están en peligro de desaparecer, no nada más el idioma, sino también sus manifestaciones culturales, y es necesario reforzarla y rescatarla, y para fortuna, pues aquí en esta parte de la Huasteca, pues tenemos todavía un bastión muy importante de huastecos originarios que preservan esa tradición cultural y los orígenes en los pueblos antiguos. Por otro lado, pues es importante el trabajo que tú dices, Jaime, de qué es lo que se va a hacer. Por ahí tenemos casos elocuentes de gente que ha pasado sin pena ni gloria en esos nombramientos, en esos reconocimientos, y después de la fiesta se olvida, cuando es un incentivo y un momento muy preciso para convocar a toda la ciudadanía, principalmente a los seres más cercanos, para hacer una causa común con el rescate y dignificar la presencia de los adultos mayores en el sector social. Y también abrir el abanico de oportunidades. Yo creo que hemos pecado mucho de... Mira, aquí está nuestro camarógrafo que anda bailando, sacándole brillo a la suela aquí, hombre, está bueno, yo no sabía que bailara guapango, pero ya está listo para hacerle la competencia a Chimo, ahí lo vamos a ver. Y qué bueno, porque yo creo que es tiempo ya de ir haciendo convocatorias ciudadanas. A mí me gustó mucho ese encuentro que tuvieron Voces de Otoño, en forma muy particular, ¿no? Porque, pues, muy dignificado, en un espacio muy digno, muy sabroso, sin andar allá a ver qué sobraba, a ver quién les regalaba algo. En este sector, entre los adultos mayores, yo creo que lo menos que podamos esperar es la gran experiencia que hay y sobre todo las ganas de hacer cosas. Hay un trabajo fuerte, orgullosamente aquí también en Tamazunchale, pues hemos tenido reinas, ahí una de ellas fue Guillermina, que reina fue estatal. Reina estatal, y pues no todos los años se va a repetir, ¿no? la historia, pero Matlapa ha tenido también a su reina representante, creo que hasta Tampacán, pues qué bueno que ahora San Martín tiene la reina de los adultos mayores, y está bien representada ahí con Aurorita. Y ahora pues vamos a ojalá se le pueda hacer una invitación a doña Elia por ahí, hombre, que venga aquí a estos programas de Tamas Visión para que nos platique ya en muy directo cómo estuvo ese evento. Yo no pude ir, me lo perdí, pero pues ahí va a estar. Bueno, pues ahí tenemos el evento de la coronación de la reina del Inapán en San Martín Chalchihuautla, pero cambiando de tema, vamos directamente hasta la capital del estado con un enlace telefónico con la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, ampliamente conocida en la Huasteca, quien a nombre del estado de San Luis Potosí recibió grandes elogios a nivel nacional por los trabajos que se realizan en la capital del estado y en todo el territorio potosino. Doctora Mónica, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, buenos días a todos ustedes, a la auditoría, muchísimas gracias por esta llamada. Pues estamos muy complacidos los potosinos y los huastecos al ver a nivel nacional que nuestro estado pues está repuntando en algo que ha sido ya casi característico, la atención a la salud. Platíquenos un poco qué tipo de reconocimientos recibieron allá y los motivos de ello. Sí, pues es muy importante el poder dar a conocer a la población qué significa realmente el poder ir a distinguir el estado con todas las acciones en salud y que se reconozca a nivel nacional. Estos premios son en realidad la evaluación que se hace a nivel nacional de todos los estados, de los programas que van al
cuidado de la salud de la población. Son el trabajo, es la evaluación del trabajo que todos los días hace nuestros trabajadores en la Secretaría de Salud, en los servicios de salud, y que es todo un ejército de trabajadores que todos los días salen a dar lo mejor de ellos para poder proteger a nuestros potosinos. Y prueba de ello es que por 16 años consecutivos, que se dice muy rápido, pero en realidad es toda una serie de sistematización de acciones, de pues la parte de entender la necesidad de entregar acciones efectivas, eficaces, acciones de calidad a nuestra gente, nos mantiene entre los tres primeros estados con mejores indicadores de salud del país. Y en este caso, pues bueno, estuvimos este año en los primeros lugares de prevención de cólera, de prevención de dengue, de rabia, de salud bucal, de tuberculosis, de adicciones, de vacunación universal, por supuesto, que es una acción que se hace con las otras dependencias, tanto IMSS como ISSSTE, y también varios voluntarios, y que llegamos a todos los rincones del estado para proteger a los niños, niñas, adolescentes, a nuestras mujeres, a nuestros hombres y también a nuestros adultos mayores, y en vigilancia epidemiológica. Todo esto nos posiciona como los mejores del país y nos lleva a tener una vigilancia de cada una de las enfermedades, prevenirlas y atenderlas de manera oportuna. En el caso de los otros programas que también fueron reconocidos, es el programa de paludismo, en su control y manejo, en todo lo que son las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, que sabemos que en este momento pues ya estamos en una alerta epidemiológica, se lanzó ya una alerta con estas enfermedades por las complicaciones que representan, en la parte del envejecimiento y en todo lo que es la parte de laboratorio, que nos da la certeza diagnóstica de saber realmente los casos que tenemos en todos estos programas que estamos platicando, en todas estas enfermedades que se presentan en el estado. Y bueno, pues también avanzamos en lo que fue a la parte de tratamiento y prevención de cáncer de infancia y de adolescencia. Son cerca de más de 100 indicadores que nos evalúan y 29 programas, en donde tenemos que estar todos los días 24/7 trabajando, y que además quiero comentar que fue una encomienda que el señor gobernador Tomás Carreras López, desde el momento que me distinguió con el honor de poder trabajar en su equipo, pues fue una encomienda muy clara. Tenemos que estar vigilando estas acciones porque eso nos da la certeza de poder cubrir a nuestra población, de que la gente sepa que están llegando las acciones de salud a cada uno de sus hogares, pero que además es un esfuerzo institucional e interinstitucional. En estos indicadores, como el de vacunación, intervienen también otras instituciones, y esto nos lleva a coordinarnos, a poder estar trabajando de manera conjunta y, pues bueno, el poder evitar algún brote en el estado. Entonces, pues bueno, muy muy contentos por seguir en estas posiciones, pero sobre todo el reconocerle a los trabajadores de la Secretaría de Salud que, a pesar de los recortes presupuestales, a pesar del panorama difícil que se tuvo el año anterior y que este año no modificó mucho en la parte de que no se tuvieron la misma cantidad de recursos disponibles, pues aún así se sigue demostrando que los trabajadores de la Secretaría de Salud tienen muy bien puesta la camiseta y siguen trabajando todos los días por el bien de nuestra gente. Doctora, hemos estado siguiendo muy puntualmente lo relativo a las Semanas Nacionales de Salud. Habla de un ejército de trabajadores y con otras instituciones prestadoras de servicios de la salud. Pero sin embargo, algo de los vectores que creo que ha sido fundamental y sigue siendo pues un dolor de cabeza por ahí para la salud de los potosinos y de los mexicanos. Sí, aquí por eso es la relevancia de lo que comentamos. Nosotros tenemos que aprender a vivir con el vector, porque estamos en su ambiente. El vector es endémico, quiere decir que todas las condiciones que se dan, tanto en altitud, temperatura,
humedad, pues nos va a dar la posibilidad de que estemos, pues, siga viviendo entre nosotros, y nosotros vivir y convivir con él, porque es muy domiciliario el Aedes aegypti, pero ha ido avanzando también con el tiempo. Hace algunos años nos ocupábamos únicamente del control de dengue. Hoy ya este mismo mosco transmite chikungunya y transmite Zika. Y quiero platicar un poco de estas tres enfermedades porque parecieran ser muy similares, sin embargo tienen características específicas. En cuanto a dengue, pues bueno, es un padecimiento que ya tenemos, sobre todo en la zona huasteca y zona media, ya tenemos más conocimiento de él, ya sabemos que nos da fiebre, que nos da dolor de cabeza, nos duele atrás de los ojos, nos duelen las articulaciones, los músculos. Pero aquí la similaridad de que ya también tenemos circulando los cuatro serotipos de dengue virus, hay que recordar que dengue tiene cuatro serotipos, y generalmente la primera vez que nos enfermamos de dengue es una enfermedad no grave, pero corremos el riesgo de que si nos infectamos de otro dengue virus podemos tener dengue hemorrágico, tener complicaciones, inclusive llegar hasta la muerte. Esto ya lo tenemos en nuestra historia del estado y es lo que tratamos de atacar. Y en este caso, pues bueno, ya identificamos en la circulación del dengue virus 3, que es el que llega a ser un poco más agresivo con aquellos que ya tuvieron un acercamiento previo o tuvieron una infección previa de dengue. Y esto nos lleva a tener mayor control y vigilancia del vector y de los casos. Pedirle a la población que en cualquier situación de inmediato acudan a la unidad de atención. En el caso de chikungunya, ataca más a las articulaciones y a los huesos. Es un dolor muy fuerte, es una enfermedad que prácticamente deja postrado en cama al paciente. Si bien la mortalidad no es tan alta, pues bueno, sí llega a ser muy incapacitante. Hasta el momento, no este año no se han presentado casos, ha sido de las enfermedades que menos se han presentado en el estado. Sin embargo, no deja de ser importante que la gente conozca que está circulando el virus, que podemos presentar la enfermedad y nuevamente acudir a la unidad de salud. Y la última enfermedad de la que quiero platicarles, y que en el auditorio que ustedes en este momento hacen el favor de permitirme comunicarme, es en relación a Zika. Zika se introduce recientemente, ha caído recientemente al estado, y empezamos el año pasado con el ascenso en los estados, en el país, en los diferentes estados, con casos de Zika, y este año empezamos a identificar mayor número en San Luis Potosí. Las características de Zika es, además de la fiebre, una erupción en la piel, tipo ronchitas, puede haber conjuntivitis. Muchas veces puede llegar a pasar desapercibida la enfermedad en la población en general. Sin embargo, está científicamente ya comprobado que una mujer embarazada puede transmitirse a través de la barrera placentaria, pasa a través de la barrera placentaria el virus del Zika, y el producto puede tener malformaciones. De ahí la importancia del seguimiento que estamos dando a nuestras mujeres embarazadas. Nuestros médicos están empezando, aparte que han sido capacitados, vamos ya a iniciar también desde el primer nivel de atención de una capacitación en el rastreo a través del ultrasonido de algún problema de malformaciones en el producto, porque tenemos que vigilar y cuidar a nuestras mujeres embarazadas que tienen Zika, que si bien el Zika no les va a dar una complicación a la mujer, sí al bebé, y eso es lo que tenemos que estar cuidando y vigilando. Entonces, nuevamente las recomendaciones son el patio limpio, y aquí también agradecerle a todos los ayuntamientos que se han sumado al trabajo. Nuestros alcaldes han sido siempre gente que ha entendido y ha sido sensible a la lucha de este vector. Se acaba de arrancar precisamente en Tamazunchale hace algunos días la Semana Nacional de Lucha contra el Dengue Zika, Dengue y Chikungunya, y esto es con la finalidad de sensibilizar a la población y de que nuestros alcaldes estén participando en todo lo que son los patios limpios, en estar reservando todo lo que puede ser inclusive lotes baldíos, el tener nuestras azoteas limpias, el voltear cualquier tipo de recipiente que pudiera
de inmediato a la unidad de salud, no automedicarse, y si estás embarazada o crees que estás embarazada y vas a tener algún tipo de esta sintomatología que hemos estado platicando, de inmediato a la unidad de salud. Y bueno, creo que si nos cuidamos todos, podemos hacerlo mucho mejor y podemos avanzar en todo lo que es la lucha contra el mosco. Hay que recordar que si no hay larvas, no hay mosco, y si no hay mosco, no hay dengue, y ahora no hay dengue, no hay chique, y no hay zika. Pues doctora Mónica Rangel Martínez, reconocerle que sigue siendo muy mañanera, todavía a las 2:30 estamos platicando y ahorita tempranito ya para las 6:30, 7 al aire en vivo. ¿Algo que desea agregar esta mañana, doctora? Sí, pues realmente agradecerle a la población. Yo creo que ese es un reconocimiento que también se debe de hacer, porque la población nos da la oportunidad de poder entrar hasta sus hogares, y así lo digo tácitamente, en el control del vector, por ejemplo, en el caso de las vacunas, nos permiten entrar a sus hogares y nos siguen dando la confianza para poderles brindar la protección en salud, y además siguen teniendo la confianza para poder acudir a nuestras unidades de salud a poder recibir la atención. Comentarte que todos los días estamos teniendo más de 1,000 consultas en nuestras unidades de salud de primer nivel de atención, que por lo menos al año cada potosino tiene un acercamiento con una unidad de atención, que cada 7 minutos aproximadamente estamos operando a un potosino, a una potosina en nuestros hospitales. Y esto habla de que pues no nada más estamos atendiendo pues la parte de prevención, que en este momento fue la que nos ocupó más la entrevista en razón de la evaluación que se realizó. Sin embargo, también nuestra atención médica está avanzando, y pues bueno, hay muy buenos proyectos para San Luis Potosí. Ya los anunciaba el señor gobernador, que acaba de cerrar una enorme gestión con nuestro secretario de salud para el beneficio del hospital más grande del estado, que es el Hospital Central, y creo que la gente nos sigue dando la oportunidad de poder atender. Agradecerle a la población que sigan confiando en nuestra gente, decirles que es gente de excelencia, gente muy profesional y muy comprometida con la salud, y que sigan teniendo la confianza de que todas las instituciones de salud, no nada más las de salud, también el IMSS, también el ISSSTE y cualquier otro tipo de atención en salud como la Cruz Roja, pues lo estamos haciendo en un frente común, porque son las instrucciones de nuestro gobernador, que está ocupado en el tema, y agradecerles la confianza y decirles que seguimos a sus órdenes para atenderles, para servirles y para que cada vez San Luis Potosí pueda seguir prosperando juntos. Doctora Mónica Rangel Martínez, agradecerle pues este enlace telefónico, y ojalá pronto la tengamos en este estudio, donde siempre será bien recibida, porque esta es su casa. Muchísimas gracias, y efectivamente esa es mi casa, y les mando un enorme abrazo y un enorme saludo a todos. Pues amigos, este ha sido este enlace telefónico desde la capital del estado con la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez. Es la secretaria de salud a nivel estatal, que sin duda alguna pues muchos amigos ha dejado aquí en esta región huasteca. En un momento vamos a continuar con un gran festejo en la Naranjera Matlapa, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. Por primera vez en la historia, el presidente de la República, en compañía del gobernador del estado, dio arranque al ciclo escolar 2017-2018 en San Luis Potosí. Con inversión de 80 millones de pesos del Programa de Desarrollo Regional, el gobierno del estado llevará a cabo la modernización, construcción o rehabilitación de 25 caminos ubicados en 23 municipios de las 4 regiones del estado, en beneficio de más de 180 mil personas. Además, en gira de trabajo por Rayón, el mandatario estatal entregó obras de vivienda, salud, sanitarias, pavimentación de calles y caminos, con una inversión de 31.2 millones de pesos. Para más información visita slp.gob.mx. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado.
El Congreso del Estado convoca a los representantes de los sectores y organizaciones para que propongan a los candidatos que integren la comisión de selección a la que corresponderá nombrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Consulta las bases en congresosanluis.gov.mx. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. El Congreso del Estado con las familias potosinas. Se autoriza en el municipio de Tanquián de Escobedo donación de 529 lotes en la colonia Marcelo de los Santos Fraga para el mismo número de familias de escasos recursos. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale San Martín, o llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. Un marco electoral de vanguardia para San Luis Potosí, aprobado por todas las fuerzas políticas. Hombres y mujeres, 50-50, piso parejo en candidaturas. Cuota de jóvenes se incrementa para planillas en ayuntamientos. Reglas claras de reelección y no más dinero privado para campañas electorales. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Vive la experiencia UNITAM. Atrévete a continuar con tu preparación profesional estudiando una de nuestras especialidades. Te ofrecemos la licenciatura en Administración, Sistemas Computacionales, Contabilidad, Derecho, Trabajo Social, Bachillerato General y Prepa Abierta. Y ahora aperturamos la licenciatura en Agronegocios. Contamos con modalidades escolarizadas y sabatinas. Para mayor información visítanos en unitam.edu.mx. Teléfono 36-22107. Yo soy UNITAM. ¿Y tú? Regresamos con todos ustedes, estamos muy contentos esta mañana, pues iniciando mes. No cabe duda que septiembre, mes de la patria, también vienen muchos cumpleaños de grandes amigos, seguramente estaremos por ahí felicitándolos, pero hay que reconocer también el trabajo institucional que el Ayuntamiento de Tamazunchale, encabezado por Valdemar Horta López, pues continúa durante todo este mes de agosto. Se ha venido llevando a cabo una serie de giras de trabajo, pues muy interesantes, porque en cada una de ellas o bien inaugura o inicia obras de carácter social. En este caso estamos viendo un evento muy interesante, y es acerca de un apoyo fundamental para las madres, la mastografía. Hay un módulo que se colocó ahí en el Hospital Civil y en algunos otros lugares, en donde sin duda alguna estos trabajos, mi Tavo, independientemente de lo vital, de la importancia que tiene, pues es que prácticamente vienen siendo de manera gratuita, pero más que nada que ya no se tienen que trasladar a otros lugares. Mujeres de más de 40 años pueden tener este servicio, un servicio que de manera recurrente,
ha venido promocionando el ayuntamiento y las autoridades de salud, que sin duda alguna los resultados van a ser bastante positivos. Sí, Jaime, fíjate que esto, pues ya teníamos el antecedente, ya lo habíamos comentado cuando estuvimos allá en el Maguey, que hizo la entrega de una casa de salud, y independientemente de las interpretaciones que les den de toda índole, a nosotros nos consta que el presidente y a través de su equipo de planificación, pues invitaron a todos los departamentos a que hicieran llegar la información de resultados y de trabajo que están realizando, pero la cosa no ha quedado en papel, sino que el presidente se ha ido directamente a checar qué es lo que está pasando, y por eso es esta gira de entrega de obras y puesta en marcha de otros proyectos, y uno de los que nos interesa mucho es esta campaña de la mastografía a través de esta unidad móvil, de este equipo de alta tecnología que pues se tiene aquí en Tamazunchale, y donde hay la oportunidad de que las mujeres puedan tener ese servicio, esos estudios en forma muy gratuita. Incluso quiero recordarle al presidente que él se comprometió por ahí en unas comunidades a que si no había los recursos para trasladarse acá, él iba a enviar unidades. Así es que lo dicho compromete, y por ahí ojalá y lo aprovechen las señoras, sobre todo quienes están en niveles de alta marginación, para que tengan acceso a este tipo de servicios. Nosotros sabemos que el cáncer de mama, que las enfermedades, que el cáncer como una entidad avasallante en los últimos años, pues es un asunto que va a la alza aquí en nuestra región, y creo que es a nivel estatal, no tengo estadísticas a nivel universal, pero bueno, finalmente todos estos problemas de salud, donde impactan más en una forma más dramática y más severa, pues es en la gente que no tiene, que está al día, y que bien se pueden prevenir situaciones que tienen desenlaces fatales y que a veces hasta significan la ruptura con todos de toda la estructura y orden familiar. Y qué bueno que el ayuntamiento tiene esta iniciativa para echar a andar este gran proyecto, que ahora sí hay que felicitarlo. Hemos dicho que siempre que haya una acción de esta naturaleza hay que aplaudirla, y creo que esta es uno de los eventos, como lo hicimos cuando fue la unidad de diálisis, que está trabajando por encima de lo que se comente o se pueda decir, está trabajando a todo lo que da, y ahora pues aquí este servicio de mastografía, que es temporal nada más, es temporal, pero ojalá eso dé ya la oportunidad para más adelante tener también otro tipo de servicios que puedan significar algo que es coyuntural, y que escuchábamos ahorita en la entrevista que hubo con la doctora Mónica, que es la prevención de los problemas de salud, la prevención de los diferentes sectores poblacionales, para estar muy bien armados y bien dispuestos ante una contingencia que pueda darse en materia de salud. Creo que esto es de las noticias buenas, excelentes que se tienen, y qué bueno que siguen también con esta rutina el presidente de ir con su equipo más allegado para ir a revisar en qué condiciones están las obras que se están inaugurando o que se han reportado ya como terminadas o ya en sus etapas finales. Y qué bien que va, se acompaña por ahí de Roberto Flores, hasta la tesorera va, a la señora Nati, algunos personajes de representativos de la comunidad, y ahí en una forma muy pública revisan el santo y seña de la inversión y del desarrollo de la obra. Creo que es excelente, estas giras en ese sentido son pues para reconocerle, Jaime. Lo que no es temporal, mi Tavo, es la inauguración de este drenaje en San Rafael Comunidad. Recuerdo que hace varios meses estuvimos por ahí en la inauguración, y ahora me da gusto regresar para ver cómo una autoridad cumple. Puede ser que guste o que no guste, lo que sí es cierto es de que los vecinos, las familias de esta parte de San Rafael, de este sector denominado San Rafael Comunidad, pues fueron muy contentos y muy agradecidos
con el gobierno en turno. Sabemos que no es cosa fácil, son recursos, sin embargo, pues algunas veces se olvidan de las promesas o recursos que son etiquetados, se pueden desviar hacia otros lados, pero en este momento en drenaje de San Rafael Alto fue toda una realidad. Pero también el apoyo que se está brindando a la educación, el famoso techado de la escuela Club de Leones. Pues los niños, al final, los niños son los más beneficiados, al igual que los maestros, porque pues el espacio donde van a realizar sus acciones deportivas, cívicas, culturales, incluso muchos hasta lonchar sus lonches por las mañanas. Y qué mejor cuando la palabra empeñada se ha cumplido, cuando el gobierno estatal, el gobierno federal, el gobierno municipal, en su momento suman esfuerzos y los resultados los podemos ver. Techados de cancha, yo creo que si hay algo que más les puede agradar a los padres de familia y a los maestros, es ver que sus chicos tengan lugares propios, lugares especiales, lugares cómodos para seguir aprovechando y tengan una educación como lo que se merece en este siglo en el cual vivimos. Sí, Jaime, mira, y esto nos permite hacer un comentario de cómo no nos damos cuenta de lo que es esencial. Nosotros sabemos que la educación, y siempre lo vamos a decir, es el motor, es lo que mueve, es el aliciente para las grandes transformaciones, y cuando se construye una escuela, las avientan en unos desbarrancaderos, no sé, es egoísmo de la comunidad o no sé qué pasa, pero les dejan unos espacios miserables donde construyen estos centros educativos. Lo vimos en Tlanepantla, lo hemos visto en varios lugares, donde hay que hacer un trabajo de infraestructura muy fuerte para poder recuperar ese espacio, y era lo que estaba pasando aquí en esta escuela. Independientemente de la canchita y del techado que viene a dar comunidad, también se hizo un trabajo de infraestructura para darle seguridad y evitar un posible deslave y un desastre que amenazaba ya a esta institución educativa. Entonces, ese es uno de los resultados importantes de hacer una obra cuando se planifica bien, cuando se organiza y cuando se está atento a las necesidades reales, no nada más inmediatas, sino a mediano plazo y a largo plazo también contemplarlos para poder ir sacando ya adelante este gran proyecto que siempre va a ser importantísimo para todos, que es apuntalar los procesos educativos. Ahí vimos a nuestro presidente ya está metiendo goles, ya con el Cruz Azul se ha levantado ya de la lona, creo que también ese espíritu ha animado a nuestro líder aquí de la comuna, pero pues finalmente es parte de la convivencia familiar, y creo que ahora Valdemar está apostando a eso porque lo vemos muy cercano a los niños, escuchándolos, platicando con ellos. Ya pasó cuando estuvo en la Casa de la Cultura, lo hemos visto en otros lados platicando con los niños, y qué bueno, porque finalmente ellos también tienen una visión de la realidad, y qué mejor que puedan hablar con el protagonista número uno de lo que es el desarrollo gubernamental y social en nuestro municipio. Pues creo que son eventos afortunados, Jaime, dentro de todo lo que se pueda comentar, y pues la instalación, mira, no es para menos, increíble instalación. Pues una palomita para la autoridad municipal, para Roberto Flores, que ha hecho equipo ahí con Valdemar, y sobre todo el reconocimiento, como tú dices, a los regidores y a los funcionarios de primer nivel, que a lo mejor por la buena o por lo que usted quiera, pero han estado acompañando al edil en esta, pues este mes prácticamente, todo el de mes. Giras de trabajo, cada tercer día, y a nuestros amigos, hombre, de comunicación social, a Mario y a todo su equipo, que no se rajan desde la mañana hasta la tarde-noche, domingo, y muchas sábado, de estas imágenes, muchas de estas imágenes nos son proporcionadas por ese departamento que está cumpliendo, y está cumpliendo de una manera muy, excelente. Pero mucho, muy positiva y excelente. Pero si hablamos de protagonismo, nos vamos ahora hasta la Naranjera Matlapa. Impresionante, impresionante, ahí también en la galera cerca del materno infantil, pues la presencia de los abuelitos y las abuelitas, hombre. Los municipios, creo que, como decía Edgar Ortega Luján, presidente municipal de Matlapa, que pues son los motores, son aquellas gentes que en su tiempo pusieron su granito de arena para hacer
lo grande o tan grande los municipios, los pueblos, las ciudades o los ejidos y comunidades donde ellos vivan. Reconocerles pues, es un acto de justicia, pero sobre todo hacerlos participar, porque no tenerlos sentados, sino que los clubes del INAPAM, que funcionen, que sean, no es nada más entregarles despensas, no nada más tenerlos sentados ahí, sino hacerlos partícipes, lograr buscar que tengan una mejor calidad de vida y que participen, que bailen, que canten, que actúen, que pinten, todos esos talleres, todas esas acciones que el INAPAM tiene para ellos, que no sean de papel, sino que sean llevados a la realidad. Sabemos que el gobierno federal ha destinado una gran cantidad de recursos económicos para ser distribuidos en este sector, que desgraciadamente muchas veces bajo la óptica tan absurda de un presidente municipal como un mero cuali, donde decía que nadie podría brillar más que el DIF, o sea que los INAPANES no le importaban. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas veces el INAPAN, con toda esta gente que tiene, pues hay gente tan valiosa que siendo bien atendida, bien dirigida, le pueden dar un rostro al municipio, a su municipio de primer nivel. Y los presidentes municipales, que me imagino que todos tienen madre o padre o abuelito, pues qué mejor que regalarles estos eventos, como en el caso de Edgar Ortega Luján, quien no se midió para concentrar a esta gran cantidad de abuelitos y abuelitas, y mediante un espectáculo, un evento artístico-cultural, pues se vieron más de 2 horas y media disfrutando de este bello espectáculo, Mitavo Castillo. Sí, Jaime, mira, lástima, es una lástima que los protagonismos políticos o de consolidación de poder, porque ya vamos a hablar en esos términos, estén echando a perder oportunidades. Oportunidades porque acabamos de escuchar en el aniversario de Cedesol que hay los recursos por normativa y por ley que le corresponden directamente al sector de la tercera edad, así como hay para la infancia, hay para las mujeres, hay para la prevención del delito. También son más de 200 programas, Jaime, que hay destinados a fortalecer la presencia de los adultos mayores. ¿Y qué pasa? Pues que nunca llegan, y no llegan porque no lo solicitan, así de sencillo. ¿Y por qué no lo solicitan? Porque el que está al frente de esa cartera pues no tiene la voluntad de quemarse un poquito las pestañas, o cuando menos de agarrar el teléfono y hablar con fulano de tal, oye, fíjate que aquí tengo este asunto, ¿cómo le puedo hacer para ayudarlos, para apuntalarlos? Y se dedica nada más a unas pequeñas capacitaciones ahí para que se vayan a servir de cerillos y no sé qué otra cosa, de trabajos que no dignifica nada la presencia y la experiencia de los adultos mayores. Este es un claro ejemplo en Matlapa, donde se está haciendo acopio a la participación social. Y mira que cómo está el evento, ¿no? Concurridísimo. Matlapa por algo ha tenido, entre otras cosas, varias veces ha ganado el concurso de la reina del INAPAM, no nada más en una sola ocasión, a nivel estatal ha ganado varias veces, y siempre es un protagonista y es un buen ejemplo a considerar en el trato que se le da al adulto mayor en este municipio naranjero. Fue un evento excelente, sobre todo porque considerando que pues ya este sector aparece en muchas instancias ya nomás como un relleno o como algo que honorífico al que hay que aplaudirle y echarle porras nada más en estos días y después se olvida. Aquí vemos que hay buenos deportistas, Jaime, excelentes deportistas que en atletismo, al igual que aquí en Tamazunchale, pues han sacado bastantes logros incluso a nivel nacional. Y son los referentes en este municipio, pero también hay gente que está trabajando mucho en preservar los oficios, los trabajos en desarrollo artesanal, y qué decir en materia de cuidados familiares y del activismo físico, que hay necesidad de estarlo impulsando en forma permanente, porque es la base de la salud. Creo que es
pues está muy redondeado este proyecto y qué bueno que se está trabajando así y se está atendiendo a este sector tan importante en nuestra sociedad. Pues honor, honor a quien honor merece, Edgar Ortega Luján, presidente municipal joven, presidente municipal que, pues las imágenes ahí están, ¿no? Quiere decir que ha conformado con Luis Echeverría en la Secretaría un buen equipo de trabajo, no descuidando esto que estamos viendo. Pues sí. La participación de las mujeres, pero nada más en el activismo. Se premió a los triunfadores de los atletas que fueron al concurso, a los Juegos Estatales Deportivos y Culturales a nivel estatal. Y esto pues da un buen marco porque año con año llegan más, se inscriben más personas que llegan a la tercera edad, ahí. Motivados. Habrá que reconocer que el INAPAM de Matlapa, pues tiene varios años, como tú ya lo mencionaste, sí. Que yo creo que sus directores o los presidentes municipales han tenido ahora sí que el tino de continuar con algo que ha estado funcionando. No llegar a decir, bueno, no es mi turno, yo no tengo por qué seguir apoyando un evento exitoso y mejor que muera. No, aquí si algo está funcionando, retomarlo, impulsar, meter el impulso económico que se requiera y al final los resultados no son de manera personal para los presidentes, los resultados son en beneficio de este sector tan importante como son las personas de la tercera edad. En unos cuantos años, de acuerdo a la estadística, México será ya más o menos un país como los europeos, donde la mayor cantidad de los habitantes serán puros hombres de negro, serán personas de la tercera edad, mi Tavo Castillo. Sí, Jaime, pues es el destino, nos está alcanzando. Yo recuerdo que veía con sorpresa a algunas amigas que venían de Alemania y me decían, estamos sorprendidos porque aquí hay muchos niños allá en donde venimos nosotros, pues no hay casi niños. Incluso el gobierno premia cuando alguien, hay una familia que tiene hijos, se hace cargo el gobierno para que se desarrollen bien todo, porque pues son puros, la mayor parte son adultos ya mayores, son gente jóvenes, pero que ya están en otras categorías, y creo que aquí pues estamos llegando a lo mismo. Aunque la producción infantil sigue en pleno, porque estaba viendo por ahí una parturienta de 15 años de edad, imagínate, aquí en una comunidad. El hecho, lo relevante de esa información fue que decir, oye, pues tan joven, estaba ya en trabajo de parto, no que le hubieran ido a ayudar, sino por qué ocurrió ese asunto, ¿no? Pero eso es otro tema. Aquí lo importante es compartir la alegría con estas personas, el festejo en pleno de los adultos mayores, y pues ahí andamos, en esa liga estamos jugando también, y qué bueno que podemos enviarles un cordial saludo y un fuerte abrazo a nuestros mayores, Jaime. Pues con estas imágenes saludamos a nuestro amigo Rafael Méndez Aguilar, ojalá ya haya ahorita ya llegado a su destino, donde sin duda alguna le deseamos lo mejor, que todos los trámites que esté realizando pues los lleve a cabo. Y mira, aquí mira, tenemos, elegante, estos son funcionarios del ayuntamiento, sí, pero son, mira, de la tercera edad, no les da pena, al contrario, saben bailar el huapango, participan en esto, y pues bajo la mirada escrutadora de su presidente municipal, Edgar Ortega Luján. A ver cuándo vemos a Lalo bailando por ahí. Le da un toque mucho, mucho, muy especial. Este hombre es funcionario de alto nivel, sin embargo, a la hora de decir soy de la tercera edad, con todo gusto, agarra a su pareja, baila, bien, ¿no? Y pues los aplausos, sí, el reconocimiento sí, de la gente, familias muy conocidas de Matlapa, Las Acosta, y todo, gran parte de la población que está en esta, ya en estas ligas, como dice Tavo Castillo, de la tercera edad, se ve sumamente agradecida al ser tomadas en cuenta, pero de una manera pues bien, digna, con una, con un exquisito o sacahuil, comida para ellos especial, pero sobre todo el programa artístico y cultural conformado por el 100% por las personas de la tercera edad. Ahí tenemos a nuestro amigo Pardiñas, ya sí, bateando también allá por los 60 y más, pero muy contentos. Creo que con estas imágenes pues usted se puede dar cuenta del interés y del entusiasmo que tiene el ayuntamiento de Matlapa para honrar a sus adultos
mayores. ¿Con qué nos vamos, Gustavo Castillo? Pues nada, con el saludo, el abrazo y la invitación de veras sincera para que pues la gente se acuerde de que somos mexicanos, que vivimos en un país bañado, abanderado por los tres colores del verde, blanco y rojo, y por ahí le den una pintadita ya a sus casas, o a ver qué, para recuperar ese sentido de pertenencia y ese orgullo de ser mexicanos. Bueno, y un saludo para nuestro amigo Aristeo Damaso, titular de la panadería. Ah, sí, caramba. Nueva Esperanza, estará cumpliendo años por ahí, lo vamos a acompañar, nos hizo el favor de hacernos esta invitación. Y para usted, lo seguimos invitando para que nos acompañe hoy en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. Nos vemos a las 8.